¿Qué pasó, papá? ¡Ay, qué bonita sonrisa! Pero si miren a quién le tocó en la parte de atrás hoy con el Cambiamos bebecito. posiciones. Ay, no, ya vamos a ir. Dice Héctor, todavía te acuerdas cómo manejar, right? I'm like, yes. Como que si no manejo, voy a veces yo sola a la tienda a recoger algo o así, entonces todavía me acuerdo. A veces me siento así medio rusty al manejar, but todavía me acuerdo. Ya llegamos aquí a Dutch Bros. Esta es mi primera vez viniendo, guys. Y agarrando algo, que desde la otra vez que viniste, Jape, no agarré yo nada, porque no soy mucho así como de café. Pero quiero probar esto. Y mi productor me acaba de decir que no vamos a estar haciendo ese video comparando las bebidas, porque sí es cierto, de aquí a... De aquí a que lleguemos a la casa y compramos el de Starbucks y el de aquí para comparar y hacemos el de la casa, va a ser mucho. Entonces, más al rato sí vamos a hacer otro, porque tenemos las cosas en la casa, pero por ahora solo vamos a agarrar aquí el de Dutch Bros. Hemos probado ya este drink. Me pasó la receta Lily Bay por Instagram, entonces pudimos ir el otro día y probarlo, estaba súper rico. Pero creo que lo original es aquí de Dutch Bros. Y Dutch Bros no está en cualquier parte, pero sí lo tenemos aquí en Las Vegas, Nevada. Entonces vamos a ver qué tal, qué tal. Try this this morning? Yes. Yeah, of course. Just the hard ice. Ice. You want ice too, right? Yeah. Yeah, both ice. Wow. Ya lo probé. Moment of truth, I'm excited actually, you know? Go. Ya lo probé. Oh shoot. This is pretty good. This is so bomb. Oh my god. Yeah, I could drink this Oh the whole my day. god. It's so good. I could drink this the whole day, dude. She's good. I'm sorry, pero el de Starbucks there has nothing on this one. De todos modos, le vamos a dar la receta cómo hacerlo en Starbucks porque no en todos los estados o lugares tienen Dutch Bros. Aquí en Las Vegas sí tenemos. Dude, this is so good. Siento que es que el de Starbucks sabe muy cercano a esto, pero el de Starbucks sabe mucho más a nutmeg. Like, sabe mucho. So, creo que a lo mejor teniendo solo un poquito de nutmeg, whatever, but this is super good. Like, oh my god, this is so good. I'm making another line again. Ah, it's so good. I love it. ¿Has You know that mis cosas favoritas son chai tea, so this is like super hitting the spot. Un little story time de qué iba a pasar hoy. Y no va a pasar. Bueno, vamos a decirle les vamos a decir parte porque otra parte se van a tener que esperar, pero el día de hoy habíamos invitado a la familia de Héctor, que está aquí en Las Vegas, a que viniéramos a tener como un little get-together, potluck. A ver, espérense, bajo la música para que no sea copyrighted. Ok, entonces ya tenía algunas ideas de lo que quería hacer para comer y todo eso. Y I was like, you know, al último no lo hicimos porque es una semana antes de Navidad y pensamos que, o sea, quizás no es buena idea como juntarnos una semana antes de Navidad. I don't know if that makes any sense. No, no sé si tú quieres explicar mejor. Ya nos sentimos así como para qué vamos a arriesgarnos. Que Anyways, vamos. Ahorita van a ver, se me antojaron pues obviamente las cosas que ya tenía planeadas y vamos a hacerlas ahorita. Well, el punto de esta reunión era algo que les vamos a enseñar más al ratito porque aún Es lo una quiero. sorpresa, es una Es una sorpresa para que se queden sorpresa. al Y lo final estamos del haciendo día. más por nada también, para que Aarón tenga esa experiencia. Luego les vamos a cantar un poquito más. Pero en esos momentos vamos a Cocinar. algunas cosas. Es like más baking Appetizer, appetizers y así. Y luego vamos a ir también a comprar una pizza y ver películas de Navidad y todo eso. So, Comenten ahí abajo yay! cuál es su película favorita de Navidad. Para Yeah! mí, a mí me encanta Home Alone, pero hoy pienso que hay muchas películas. Este año la que me encantó que ya miramos es la de Christmas Chronicles, la Yeah, that was good. 2. It was really good. Miré la 1 and it's good.
Pero la 2 me gustó más. So, no sé si, no sé si ustedes, yo tengo una favorita que realmente sí es mi favorita, pero no recuerdo el nombre. Es de un superhéroe, es de un niño que quiere un juguete de un superhéroe. Y el papá del niño se viste del superhéroe. No sé si está un poquito vieja. Really? No sé si las... I don't remember it. Yeah, espera, a ver si la encuentro y la miramos ahora. Pero esa es mi favorita. Si saben el nombre, comenten ahí abajo, por favor. Yeah, so acompáñanos porque vamos a hacer aquí unas cosas que nunca hemos hecho. Ah, bueno, una de ellas, hija. Pero la otra cosa, oh, se me da tan rico en Pinterest. Pinterest es siempre mi mejor amigo. But yeah, hay que empezar. Ok, y miren, vamos a empezar con explotando estos. Explotando digo porque me da miedo a mí cuando los abro, pero es prácticamente masa como para estos croissants, pero vamos a hacer como un diseño de un árbol de Navidad aquí y adentro van a tener mozzarella, pero bueno, ahorita van a ver todo el proceso. Voy a cortar esto en cubitos, que es queso de mozzarella, y bueno, esta lo voy a usar... Ya van a ver. Huele tan rico. So, this is what we're gonna do, okay? Tenía que haber agarrado uno grandote, pero no lo pudimos encontrar. Lo único que vamos a hacer son bolitas, pero adentro le vamos a poner queso, okay? That's what we're gonna do. So, ahí está. Vamos a hacer esta bolita. A ver si no se quiere hacer súper grande, a lo mejor es mucho. I don't know. Y así va a ser como nuestro árbol. Ese está chiquito. No tengo uno más grande. Quizás haga dos arbolitos. I don't know. A ver qué sale. Y ahí está el árbol de Navidad. A ver cómo sale. Y en esta otra, ahí está. Un cuernito, pero aquí están nosotras. Y ponerlo arriba de las bolitas con queso y meterlos al horno. Tienen youtuberos, mi inventado árbol, así salió. Es que miren, yo no los quería poner cerquita porque dije se van a inflar y sí, pero bueno. A ver si no están muy muy calientes, muy duros o algo. Are they good? ¿Se reditió adentro? ¿Te ha redetido o no? Ya. Yeah. ¿Ya? Tuberos y miren. Miren, el más cómodo es Aroncito. Pero miren, aquí ya hicimos, improvisamos esto para andar a gusto hasta aquí acostados. Ya llegó la pizza y las wings. Y aquí está los deviled eggs y lo que hice. Ya solo falta la salsa marinara, pero ahorita la agarramos. Y vamos a tomar una fotito, pero bueno, aquí miren. A gusto. Esto ya se tornó en playtime y ahorita ya alguien se quiere ir a dormir. Pero antes. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Merry Christmas! ¡Hey! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Merry Christmas! ¿Quién es? Hey. ¿Quién es? Mira. Más. ¡Wow! Ho, 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 ho. ¡Merry Christmas to all!
gustado este vlog. ¡Merry Christmas! Y Aaroncito tenía tanto sueño, pobrecito, como que apenas alcanzamos a sacar las fotos y directo a dormir un ratito antes de que se duerma ya bien en la noche. Entonces, ¡yay! Espero que les haya gustado este video. Y bueno, si quieren al Santa que vaya a sus casas, pues ahí me mandan un mensajito para... Un comentario. Estamos tomando contrataciones. Ajá. Es mi nuevo negocio. Bye. Hey.